con media hora de retraso, como es normal en el trópico. Mucho gusto de saludarla. Eso. Este es el secreto mejor guardado de la Candelaria. Buenas, Nuri. ¿Cómo está? Bueno, la risita. Eso. Magdalena, tú tienes un almacén, una tienda de comercio. ¿Qué quiere decir comercio solidario? Comencemos por ahí, que es un concepto bien importante. Bueno, se oye hablar de comercio justo, pero realmente aquí hablamos más de comercio solidario, porque es la idea rescatar muchas actividades en esta tienda. El objetivo es generar trabajo para las mujeres. ¿Eso genera trabajo? ¿Aquí llegan las mujeres a traer los productos? Yo lo he visto. Sí, sí. Podemos aterrizar un poco. Cuéntame tú, ¿a quién le compras? Básicamente a pequeñas productoras, transformadoras de alimentos. Entonces, mujeres que preparan galletas, tortas, empanadas. Envueltos de mazorca. Envueltos de mazorca, almojábanas. Y que constituyen sus pequeñas empresas y de las cuales generan sus ingresos. Entonces, con la... ingresos vivimos mucho. Claro. Vivimos claro. Nosotros, yo por lo menos como consumidor, tus envueltos son famosos, tus almojábanas, tus quesillos. Y por otro lado, tú también has logrado que tu actividad se convierta en lo que a mí me interesa para esta serie de programas que quiero hacer. A mí lo que me importa es cómo te inventaste esa actividad tan bonita. La idea surgió en un programa de la política pública para mujeres del Distrito Capital en el año 2004. Yo estaba coordinando un programa de generación de empleo, trabajo para las mujeres, y siempre había pensado que alrededor del alimento se estaban perdiendo muchas oportunidades de generar trabajo. En este momento esa es tu actividad, ¿no es así? Sí, si a ti te preguntaran tú qué eres, fotógrafa, gastrónoma, bueno, millones de cosas que también tendera, eres. Tendera. Eres tendera, ¿verdad? Tendera, es una cosa muy bonita. La actividad de Magdalena es ser tendera. ¿Tendera de qué? De un mundo diferente en donde el núcleo central es la defensa de la comida sana. Y defender la comida sana parece la cosa más obvia del mundo y es dificilísimo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues la rama de la producción de alimentos está tomada por las grandes multinacionales desde el cultivo y la transformación. Se dice que uno de los grandes negocios del mundo es ese. Entonces, volver a la comida sana es volver a pensar en una agricultura, en una agroecología, ¿sí? Una transformación sana de los alimentos y en una preparación más tradicional, ¿no? A mí me llena mucho de optimismo ver que a la tienda se acerca mucha gente joven. Entonces, pienso que sí está surgiendo una conciencia de que hay que comer de otra manera y de que la salud está ligada al alimento que consumimos. Decías que te hiciste vegetariana hace 25 años. 25, sí. ¿Cómo fue esa decisión? Porque esa es una decisión que mucha gente quisiera, pero que no puede, ¿comprendes? Porque siente que le hace falta la proteína animal, que el cerebro se alimenta. Tú y yo a veces me tienes que oír, ¿no? Y me tienes que oír ese problema de Manuel Hernández, pues que si sí, oye, carne, me que si deslizo no. Hacia la parte de allá a ver si me dan unos frijolitos con tocino. Entonces tú me miras y dices, mientras no vayan a comer tortuga, lo perdono. Entonces, ¿cómo es ese diálogo tan bonito? Porque este no es entre los dos, ¿comprendes? Es con un público tremendo que nos puede escuchar. Yo viví un tiempo en Brasil y allá conocí un médico que promocionaba un sistema de salud basado en los cambios alimenticios. Me pareció interesante, me acerqué a esa temática en Sao Paulo y desde ese momento empecé a entender que el organismo humano no necesitaba la proteína animal para tener la cantidad de energía que requiere para no solo la sobrevivencia, sino para sentirse realmente vital. ¿En qué momento encontraste el granito llamado quinoa? El granito quinoa. Eso. Trabajaba en el Ministerio de Educación, en el programa de educación ambiental, y tuvimos un seminario con maestros de Nariño
les habíamos pedido que contactaran gente en Nariño que conociera de los ecosistemas de la región y invitaron a un profesor agrónomo de la Universidad de Nariño que se había especializado en cultivos andinos, ancestrales andinos. Y él dio una conferencia sobre la quinoa, yo no la había oído nombrar nunca. ¿Qué año fue? Eso hace 25 años atrás, no más, 25. Y en ese momento estaba en toda la búsqueda de cómo organizar una alimentación vegetariana realmente vitalizante. Y encontré que lo que describían de ese grano era algo maravilloso. Regresé aquí a Bogotá a preguntar en las tiendas naturistas, en los sitios, por la quinoa, y me decían, no, usted debe estar buscando es quina. Le digo, no, quina no, quina es otra cosa, quinoa, quinoa. Y, la U, la maldita U. Y nadie me daba razón. Ahí empezamos a hacer contactos con comunidades indígenas del Cauca que la producían y trajimos para vender en la tienda naturista de unos amigos, se llama Salud Vibrante. Ahí hicimos un día una pequeña demostración de platos con quinoa, experimentando un poco a partir de las recetas que nos habían dado en Pasto. La florecita del amaranto, que es como tan poético ese mundo del amaranto. Tiene otro nombre, ¿no? El amaranto, kiwicha le dicen kiwicha, en Perú. Claro, claro. Sí, kiwicha. El amaranto tiene aún más valores proteicos que la quinoa. Tiene 16% de proteína. No es tan versátil para la preparación, con quinoa se hace infinidad de platos, todo lo que se prepara con arroz se puede preparar con quinoa, pero el amaranto tiene unas cualidades omegas que no tiene el amaranto, son de alguna manera como complementarios. Estamos directamente en el mostrador y vamos a mirar las cosas y vamos a ver qué estamos haciendo para hoy. ¿Cuál es el almuerzo hoy, Magdalena? Que bueno, Nancy nos cuente en compañía tuya. Tenemos una crema de alverja verde, que la servimos con una papita en fosforito, unos pepinos rellenos, que creo que es un plato que ya casi no se prepara aquí en Colombia, a pesar de que era muy de la tradición nuestra. Nancy se ha vuelto experta en prepararlos. Los preparamos en vez de carne con soya texturizada. Y el guiso pues de arroz, huevo cocido y reemplazamos la carne por soya texturizada. Y vamos a preparar una gran ensalada que va a llevar variedad de lechugas, nueces, champiñones y tofu. El tofu es... ¿Dónde están los champiñones? Los champiñones no los hemos sacado. Bueno, saquémoslos. Porque es que tenemos un amigo que se llama Richard, que es un norteamericano sofisticado, cita a Whitman y a Longfellow, y él dice que voy a usar un poco la mímesis para contar, dice, no conozco un sitio donde haya un alimento más sano que donde Magdalena. Entonces yo le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo es eso de que una comida tan sana sea tan de precio tan cómodo también? Y dice, eso para mí es un misterio. Que él piensa que tú deberías cobrar muchísimo y vivir en un mundo más sofisticado, pero tú te dedicaste a servirle a los demás. Eso me parece que es una cosa que hay que decirle. No, ¿es yo parte creo de tu que, actividad o no? Pero de alguna manera es el interés de que no se piense que el alimento saludable se vuelva como un símbolo de estatus social, sí, y que ahora está de moda y que es un lujo comer saludable. Creo que es fundamentalmente un derecho humano. Tenemos siempre comida sana. Esto es lo que llamamos comida sana. Aquí está. Estas son unas empanadas rellenas con tofu. Son muy, muy ricas. Aquí tenemos galletas de avena y harina integral endulzadas con panela. Este es el postre del almuerzo, hoy hicimos de piña, hacemos postres muy, muy sencillos, muy, muy caseros y se sirven unas porciones pequeñitas, que mucha gente es la idea de que hay que suprimir el postre, pues porque es una cosa enorme de crema y son postres muy, muy sencillos. Bueno, pues no creo que sobre decirle al televidente
que yo me uno integralmente a todas las declaraciones que le hemos oído hoy a Magdalena Barón Azuero, la líder de esta actividad. Lo importante es que es una actividad urbana, propia de una ciudad más humana, como queremos que sea Bogotá, y que podemos dar pasos en ese sentido, pero que son pasos políticos, son pasos sociales, pero sobre todo pareciera que son pasos culturales, ¿verdad? Sí, yo lo pondría en ese orden. En ese orden. Uh-huh. Hay una frase que me ha impactado mucho y que me gustaría repetirla. Quien controla tu pan, controla tu destino. Ay, oye.